Le damos la bienvenida a nuestro programa Los Temas de la Semana. Estamos en una semana en la que Almonte está en representación de Fitur. El Ayuntamiento, además, nuestro propio consistorio, está presentando nuestras bondades, nuestro término municipal, Almonte, el Rocío y Matalascañas. Tenemos sitios maravillosos aquí en nuestro término municipal. Vamos a dejarle el micrófono hoy y las cámaras de televisión a nuestra audiencia, a nuestro municipio de Almonte, para que nos cuenten qué lugar es el que más le gusta de su término municipal, qué venderían ellos en la Feria Internacional del Turismo, por ejemplo. Vamos a ello. ¿Cuál es el sitio que usted más vendería de su municipio, que más le gusta, o de Almonte, el Rocío, Matalascañas? Un sitio que lo anunciaría para que la gente viniese y disfrutara de él. O Almonte. Almonte. ¿Cuál es la parte que más le gusta de Almonte? Pues la parte, por lo mío, la vieja, mi cariño, donde me he criado yo. ¿Cuál es? La vieja, el monumento a la vieja. El monumento de las viejas, de las abuelas. Ay, el monumento de las abuelas. Claro, el chaparrado. Y si usted tuviera el poder de cambiar algo, de poner algo en el pueblo, ¿qué pondría, por ejemplo? Algo que le diría, pues mira, yo pondría esto en mi pueblo. De monumento y de cosas, no sé nada. No sabe. ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien, ya está lo que está. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a ti, hija. Una pregunta, a ver. ¿Cuál es la parte que a usted más le gusta de su pueblo, Almonte, Rocío, Matalascañas? ¿Qué zona vendería usted fuera orgulloso de ella y podría decirnos que en su pueblo es lo más bonito que hay? Lo más bonito que hay, para mí el chaparral, porque vivo aquí. Un parque que nos sirve para feria, ¿verdad? Nos sirve para la feria y nos sirve para recreo. Pero más que todo es para los perros, porque ahí no entran nada más los perros a hacer la caquita. ¿Y alguna zona del pueblo que a usted le gustaría cambiar o poner algo? Si usted tuviera la oportunidad, ¿qué pondría en su pueblo que ahora no hay? ¿O qué cambiaría? Yo cambiaría el chaparral. Pondría todo eso de aparcamiento. Por lo menos. Para aprovecharlo. Para aprovecharlo. Hasta la feria, ¿no? Hasta la feria. Hasta la feria. Ahí. Pues muchísimas gracias por su opinión. Gracias, que tenga un buen día. ¿Cuál es la zona que más les gusta a vosotras de vuestro pueblo? De Almonte, el Rocío, Matalascañas. Si tuviéramos que ir a Fitur mañana, por ejemplo, que es la Feria Internacional del Turismo, ¿qué venderíamos? ¿Qué venderíamos de nuestro pueblo? ¿Qué diríamos que es único? ¿Qué es lo que más nos gusta de él? Pues la agricultura, ¿no? La persona que vive de la agricultura, que tiene éxito bastante en el Fitur, ¿no? ¿Tú dirías que nuestras tradiciones, además de del campo, ¿no? Somos únicos en eso. Almonte vive de la agricultura, ¿no? ¿Qué diría usted de su pueblo si va fuera y tuviera que venderlo? ¿Qué diría usted? Pues mi pueblo lo más bonito que tiene es, puede entrar al monte, al Rocío, Matalascañas, es nuestro término. Pues me gusta todo. La verdad, he estado ahora en Barcelona con mi hijo que se ha operado y me ha parecido 2 días más largos de mi vida. Con el tiempo que me ha cogido tan mal allí, que va haciendo llegar a mi casa y a mi pueblo. No valoramos la cercanía de ya los sitios, ¿verdad? Hasta que no salimos fuera, en los buenos días con la gente. Que sí, que es verdad. La bondad de nuestro pueblo. Y una más, una pregunta más. Y si tuviera que cambiar algo, ¿usted qué pondría en el pueblo que ahora no hay? Diría, pues yo pondría en mi pueblo más fuente, o pondría más árboles, o ¿qué pondría usted? ¿Qué pondría yo? Pues, yo lo veo ahora mismo bien. Lo ve bien. Lo veo bien. ¿Y usted qué pondría? Yo nada, que le diera más de comer a los pobres y más ayuda a Caritas. Claro, para que le diera de comer a los pobres. El pueblo está bien, ¿para qué quiere tantos monumentos, tantas historias? Y que haya trabajo para todas las personas que quieran trabajar. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Vale? Para que todo el mundo pueda vivir bien. Pues muchísimas gracias porque nos habéis hecho mirar pueblo hoy con vuestros ojos. Y eso es muy bonito, gracias a las dos.
¿Qué zona de su pueblo vendería usted o el pueblo entero, tanto del Monte del Rocío, Matalascaña? ¿Qué zona enseñaría a otras ciudades del mundo y diría, es que mi pueblo tiene esto que es súper bonito? Mi pueblo tiene muchísimas cosas muy bonitas, pero yo lo que más echo de menos es el mundo marino que había en la Matalascaña, que eso está parado. Y es que yo he sido seguidora porque yo era ayudante de llevar a los extranjeros a los puntos más importantes del monte, porque yo era voluntariada, me llevaba unos años. Entonces yo, ese es un punto que me gustaría que lo recobraran. El Museo del Mundo Marino, además, que era muy, muy bonito, si es verdad, está cerrado. Muy bonito y es una verdadera lástima. ¿Y la gente cuando lo veía, qué impresiones se llevaba? Yo he ido muchas veces y todos han quedado encantados, porque se quedaba mirando aquello, un bicho, como yo le digo, aquello, ballenas, tiburones y de toda clase de... Y es un punto de que me gustaría a mí que se recobrara, pero vamos. Pues ahí está, ojalá sea así. ¿Y de su pueblo qué señalaría usted? ¿Qué le podría contar a otras personas que vienen a hacer turismo? No sé si alguna zona del municipio, su gente, su agricultura, algo. A mí el paseo ahora mismo es un punto que me encanta. Claro, el monte es muy bonito todo, ¿eh? El monte tiene muchísimas cosas muy bonitas. Pues nos quedamos con esa valoración. Muchas gracias y que tenga usted muy buen día. Venga, gracias a ustedes. Dígame usted alguna zona de su pueblo que le guste mucho. Que si usted tuviera que venderla fuera, ¿qué destacaría? Diría, en mi pueblo puede ser Dar Monte, el Rocío, Matalascaña, de todo nuestro término. El Rocío. Me he el día. Que es único, además, ¿eh? Es único. Es único en término entero, ¿eh? Es verdad. Playa hay muchísimas. Bañario, de playa hay muchísimas. El Rocío hay nada más que una. De Rocío, Marimeña hay una nada más. Cierto es lo que usted nos comenta. ¿Y qué le pondría usted al Rocío, al Monte o a Matalascaña? ¿Algo que usted le añadiría a su pueblo para ponerlo todavía mejor? Ahora mismo es que está el pensamiento en... ¿No le pondría nada? Lo que usted no sabe. No, yo sí le pondría. ¿Sí? ¿Qué le pondría? Yo a Rocío le pondría, por ejemplo, los aparcamientos y eso, que tuvieran más barato y más enorme. Pues mira, pues... Cuando todos opinamos, pues podemos dar luz también a que los sitios se mejoren. Así que muchísimas gracias, que pasen muy buen día. A usted. Pregunta muy sencilla. ¿Qué zona venderías de tu pueblo? ¿Qué zona dirías tú? Es que en mi pueblo esta zona es preciosa. O al Monte, el Rocío, Matalascaña. ¿Cuál es la que más le gusta a usted? ¿De? No. No, a mí me gustan todas. Mi pueblo me encanta. Todo. ¿Alguna zona que más le guste, que usted nos pueda resaltar? A mí el Taparrá. Es muy amplio, hay amplitud. Sí, tiene zonas verdes, tenemos la feria, aquí el recinto ferial. La verdad es que es un sitio estratégico. El mercadillo los viernes. El mercadillo, que es donde venimos todas. Si usted tuviera que poner algo en el pueblo, ¿qué pondría? ¿Algo que usted quisiera poner? Yo, no sé. ¿Uno quisiera poner nada, a lo mejor? Yo no pondría nada, ¿no? ¿Un hospital? ¿Un hospital? Para no estar lejos. Bueno, pues vale lo que dice ella, un hospital. Pues nada, le dejamos que usted se dé la huertecita por aquí con el chaparral al lado. Venga, adiós, buenos días, ella. Adiós. Cuéntanos una zona de tu municipio, o al Monte, el Rocío, Matalascañas, o una de cada uno, que para ti sea única, que si fueras a la Feria Internacional del Turismo, que está siendo esta semana, el Fitur, tú dirías, pues mi pueblo tiene esto que es especial. ¿Qué dirías? Diría, por ejemplo, el Chaparral o el Parque Mojarro, el del alcalde Mojarro, que me encanta, que todavía podía estar más bonito si tuviera más animales como antes lo tenía, pero bueno,
que es precioso. Y sí, y por ejemplo el Rocío, claro, y Matalascañas, pues no te digo, pero que lo tiene todo, el monte. Vivimos en una zona privilegiada, ¿eh? Verdad que sí, verdad que sí. Que este sitio no lo hay en todos lados. Fíjate lo que está pasando ahora con el temporal y sin embargo aquí estamos bien. Así que... Muchas gracias, que tengas un buen día. Vale, muchas gracias a ti.